Estábamos demasiado tranquilos para nuestro gusto, acá muy cómodos sentados en el sillón del estudio de Arroyito Ciudad. Vamos a presentar nosotros de una manera, si se quiere, diferente a lo que hemos hecho con todas las entrevistas. Vamos a presentar la que vamos a tener ahora, la que va a seguir después de esta pequeña introducción nuestra, con dos amigos del medio, ¿no? Tanto Luis Páez como Hugo Chaboni son dos personas que aquí en el medio nosotros las consideramos como de la familia. Por lo tanto, vamos a tener la posibilidad de poder disfrutar de una entrevista con ellos, hablando precisamente del emprendimiento que estos dos genios, como yo siempre digo, han emprendido y que tiene que ver con la FM online, ¿no? Con Intensa, Radio Station. Hemos tenido la suerte de poder tenerlos aquí en el estudio, charlar una charla de alma, realmente de amigos, de medios, por ahí es muy generoso de mi parte decir colegas, porque realmente los admiro muchísimo y además tengo un respeto por lo profesional que son, ¿no? Digo, por ahí nosotros humildemente lo que podemos hacer lo hacemos desde acá. Pero estas dos personas, la verdad, con todo lo que ellos tienen en materia de muchas cosas, de la profesión misma que tienen, la radio, los medios, la edición de video, hemos podido tenerlos acá. Y con esta locura buena de ellos, ¿no? De lo que han emprendido. Pero que lo vamos a disfrutar toda la entrevista, simplemente la queríamos presentar y esperemos que disfruten de esta nota, ¿no? Esperemos que realmente ustedes puedan disfrutar de toda esta nota. Siempre digo un saludo enorme para todos los que están del otro lado y los que nos prestan minutos de su vida para seguir todo lo que nosotros realizamos desde aquí de arroyitociudad.net. Vamos con toda la entrevista. Qué entrevista esta de hoy, ¿no? La verdad que qué entrevista, la verdad que tengo la Es culpa posibilidad de culpa de Luis. dije yo, puse dos top en tres, que iban a estar en la jornada de hoy. Y dijeron, claro, dijeron dos modelos ahora mismo. Ya, ¿viste? Pero, son dos. ¿O los 70? Dos maestros, ¿eh? La verdad que es un gusto tenerlos acá y tanto Luis y Huguito, que son prácticamente para nosotros son de la casa, Gracias. y como bien vengo marcando hace ya desde que ustedes comenzaron, que estamos viviendo mañanas intensas, tardes intensas y noches intensas, y tiene mucho que ver con lo de ustedes, ¿no? Y conocer un poco, Hugo, cómo nace todo esto. Bueno, es muy particular porque en realidad, bueno, ante todo, gracias, porque se agradece cuando un colega, amigo, tenemos una charla de café por medio, dialogamos sobre medios y bueno, Intensa nace de tantas reuniones que hemos tenido con Luis. Yo creo que la primera fue cuando teníamos 13 años, 14 años, éramos muy chicos. ¿Vos? ¿Vos? Sí. Bueno, ya adulto. Quiero un bebé. Eso fue, claro. Él era grande ya. Yo andaba gateando. Claro, siempre en realidad nos unió la música. Siempre fue, ya todos saben que es un excelente DJ, tiene un gusto musical, la verdad que muy fino, muy delicado, y siempre era el amigo que, che, mira, tengo esto, che, mira, tengo lo otro, che, mira, traje esto, mira, escucha esto. Algunas veces lograba sorprenderlo, otras veces no. Decía, ah, no, acá está, no, acá está. Entonces se dio una amistad de chico que después, por más que pasaron los años y nos vimos poco, cuando yo me fui a vivir a Córdoba, bueno, cumplimos 50 años. Los dos, en este año particular. Yo este año no cumplo más. Vos no cumplís más. No cumple más. Claro, vos sos como Mirtha Legrand, y bueno, nos juntábamos y siempre nos juntábamos, che, escuchaste esto, mirá, vi esto, qué sé yo. Y un día nació esa idea de decir, bueno, ¿cómo hacemos para escuchar música nosotros? Tengamos un lugar en común para decir, bueno, yo voy ahí, entro a ese disco o eso. Y ahí nació la posibilidad de tener de poner una radio con la música que más nos gusta. O sea, voy a mí. Claro, o sea, en realidad es muy egoísta porque
Intensa nació de una charla intensa. Le dijimos, bueno, ¿cómo ponemos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo buscamos? Arrancamos, ha sido todo muy rápido. Y dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Y bueno, ponemos la música que más nos gusta. O sea, en realidad sí. Es la música que más nos gusta a nosotros. Que después nos dimos cuenta que hay un montón de gente que sí, se siente también, identificada. Sí, y que por ahí, yo creo que hoy en día, de la radio pasó al impersonal de una lista de música. Que no, que por ahí es un aleatorio de lo que a lo mejor te puede estar gustando o lo que por ahí elegiste, a volver a un lugar donde te sorprendemos con música, digamos, hay mucha música en Intensa que por ahí hay mucha gente que la escuchó hace mucho tiempo una sola vez, y hay gente que no escuchó la música que por ahí pasamos en Intensa. Entonces la idea es esa, sorprender a la, a nuestra generación. Y nos dimos cuenta que hay otras generaciones que o sea, se han quedado escuchando música de los padres. Entonces por ahí, qué sé yo, una banda como los Rolling, como los Beatles, es trascendental. Es decir, la escuchamos nosotros, no, la escuchan los chicos hoy en día. Y hay músicos que hacen un remix de ese tema porque el tema es conocido, porque pega, pero siempre estamos dando vuelta en los Rolling, en los Beatles. En la música disco, que por ahí se remixa de una manera o de otra manera. Entonces dijimos, bueno, ¿dónde tenemos un lugar? Y bueno, ponemos Intensa, que es un lugar para la música que más nos gusta, para escucharla ahí. Esa es la idea, la verdad que sí. ¿Cómo fue armar todo? Bueno, he sido testigo de algunas... Bueno, momento donde lo he visto carpetita por acá, carpetita por allá. Bueno, antes que todo, bueno, quiero agradecerte. Y bueno, la verdad es que, como dijo él, gran parte ya nace, viene de hace tiempo. También un sueño mío, era una radio, como explicaba él, en el año 2000, 2001. Por cuestiones de la vida se postergaba y quedó. Y esto, yo siempre dije, yo calculo que si vos me decías en marzo de este 2020, che Luis, ¿pondrías una radio? Y loco, tío, o sea, estoy muy abocado a video, a mis fotos. Pero siempre dije, ¿no? Por más cuando yo en el 2005 me bajé de la cabina, siempre dije, yo, por mi vena corre sangre de DJ, la música. Aún así vivo con la música, porque sobre el video, una foto... Sí. Sí. La imagen siempre lo voy a, como te lo he dicho a vos, él sabe también, él sabe qué es edición. Puede tener una imagen 27K, pero si no hay algo que armonice, que la música no deja de ser una imagen muerta, sí. Que no transmite cosas, pero cuando ya le pones melodías, sonidos, sí. Hay algo que te va, vos sabés a qué apuntás o a quién querés sentir vibraciones, que la música, que para mí siempre dije, el universo... Hay algo muy hermoso en la vida, en nuestra vida, que es la música, un lenguaje que al fin y al cabo por ahí no entienda qué quiere decir tal canción que esté en inglés. Yo no sé inglés, pero de chico siempre estudié algo que me llamaba mucho los sonidos internacionales. Bueno, hoy con el YouTube hago trampa, sí. veo la traducción de la canción, pero bueno. Pero creo que fue algo que... Viene este loquito, como él dijo, como siempre, las veces que nos veíamos, pasaba años él en su vida, su rutina, en Córdoba, estudiando, ejerciendo su carrera como periodista, locución, también estuvo en radios. Y cuando nos veíamos siempre le hablaba música, che, tengo este tema. Él a veces viajaba a Brasil y me traía, che, tengo un disco para vos. Y a la vez yo estaba, todavía los tengo. Estaba poniendo música en una disco y era gusto poder llevar porque claro, cierto, no lo conocía, pero musicalmente creo que nos une eso mucho. Y en este tiempo viene, me toca esta pandemia que estamos pasando, che, y si ponemos una radio a escuchar lo que más gusto va a ser. Bueno, estaba mi coágulo acomodado, así como que me dijo, no me des rosca. Mirá, y él, bueno, sí, bueno, dale, empecemos. Pero creo que, pues, se lo he dicho a otras personas con las que he hablado, creo que hay una compatibilidad en armar esto, porque hay un 50-50. Yo digo, se va a hacer de tal forma, él también estaba de acuerdo, netamente internacional, para el cual lo vamos a desplayar desde los primeros trabajos de los Rolling hasta lo nuevo, que en pleno 2020. Esta bestia viviente de una leyenda
han hecho música nueva, han grabado videos, entonces que quizás no se conoce, pero estamos en otro tiempo, musicalmente la onda va por otro lado, pero lo que hemos estado en la música de hace 30 años para atrás, digamos, hoy dicen, che, mirá qué buen tema, no sabía que era los Rolling, por decirte los Rolling, y así, un montón de grupos, o uno piensa que Madonna ya no ha hecho más temas, y sigue haciendo, sigue fomentando, es la reina del pop, y será eternamente la reina del pop, y entonces, dale a conocer eso, que la gente puede escuchar, lo quemado, como decimos nosotros, va a escuchar un tema tal de Madonna, pero tal vez escucha un nuevo de Madonna, va a escuchar los clásicos de los Rolling, puede ser de Police, Genesis, Pitbull, y si hay algo nuevo, se va a escuchar también. Sumándole un poco el pop dance, que bueno, a mí me gusta, también le estoy haciendo gustar ese toquecito de pop dance, y va a tener algo, bueno, vos sos una persona que te conoces, sos muy bluesero, sí. Vamos a buscar un blues dance, para que nos escuche, para que nos escuche. Lo vamos a hacer, pero musicalmente es así. Esto fluye hora a hora, segundo a segundo, hemos estado horas, estábamos horas separando tema por tema, movido, medio ritmo, lentos, y que para que tenga una, ¿cómo se dice? Siempre digo que tiene un toque especial, musicalmente quizás hay gente que lo conoce, pero en la radio va a haber, tiene eso, se juegan con las armonías, los estados, un lugar que vos puedas ponerla. No te molesta, simplemente por ahora es separadores y música. La vedette es la música, eso sí. Y bueno, no sé, esto creo que lo hicimos, como dice Huguito, para nosotros dos y para los que nos quiere escuchar o los ojitos que les guste la música en sí, que se sume y escuche. Y hemos tenido en una semana, la verdad que, o sea, para mí es... Como si ya está. Ha superado todas las expectativas. Está bárbaro, sí. Para mí es increíble. Sí. Gente que dice, wow, muy bueno, es algo distinto. Yo digo que sí, porque, como dijimos con él, no ponemos nacionales porque ya hay medios que lo difunden. Entonces, hagamos un orden nuevo musicalmente en el tema radio y a la vez, bueno, algo que siempre quiero aclarar. Yo en el 2004 siempre he escucho hasta la actualidad, en el cual me informo, música por la vía web. Yo sigo mucho a radios europeas, tanto española o alemana, donde siempre voy rescatando los temas nuevos, en este caso en una línea de música dance. Mal hablado si se marcha, electrónica, pero el lenguaje correcto es dance. Yo siempre me enojaba con tocado, che, poneme esta marcha, bueno, eso es moda, hoy sí se marcha, ¿qué marcha? ¿La marcha de Lorenzo? Era un dance, ¿viste? Entonces, bien hablado, para que entienda el tema, va a decir, che, ¿qué tema dance? Ya me imagino tres veces que le diga eso y te diga, bueno, póngale como quieras. Sí. Y algo que yo decía, todavía es cierto, yo desde el 2004, hay una FM española, Loca FM, donde se aboca mucho a la música dance, trans house también, un poco de pop dance. Y yo en 2004 yo le escuchaba más, tengo pruebas, tengo grabaciones de las locutoras que me saluda, pero para Luis Páez, de Arroyito, Córdoba, del otro lado del charco, nos están escuchando y nos pide este tema. Entonces yo digo, wow, qué bárbaro. Creo que era el futuro. La radio web. Sí. Yo digo, y hoy por hoy creo que esto viene, quizá en la radio todavía estamos un poco, no tomamos dimensión de lo que es la radio vía web. Voy, cargas tu aplicación, tu celular, te vas al Champaquí o te vas a Tailandia y desde allá vas a estar escuchando la radio que vos quieras, ¿no entiendes? Si escuchan intensa, mejor todavía. Pero entonces yo en el 2004 quizás no me daba cuenta tanto de eso, y después con el paso del tiempo digo, qué bárbaro, estoy escuchando una radio en directo, en vivo, vía web. Y bueno, creo que este tema hoy por hoy estamos pasando, la pandemia nos lleva a un poco entender ya de la palabra streaming, que yo creo que esto viene, vino y viene a cambiar todo tecnológicamente.
todo es web, todo es satélite. Yo según te digo, vos cargas tu aplicación, era poner explicando, che, ¿y por qué ya te sintonizamos? No, es vía web, internet, digo, sí. Aplicación, www, digo, aparte la llevas a donde vayas. O sea, pero aparte digo, es algo que hasta para mí es nuevo, una forma de decir, porque nos estamos adaptando a ciertas palabras, che, ¿por qué? Veo que se cae por esto, bueno, que el servidor acá, que el celular esto, sí, que la aplicación, sí, fijate. Sí. Hemos tenido una semana intensa de explicaciones. Tecno. Yo a veces le digo, che, Hugo, preguntaba, averiguó con el servicio. Y entonces nos informamos, digo, che, aguántame, que yo la verdad que no sé, pero hay, debe ser una aplicación que si tenés bloqueada, que no te permite tal cosa, pero es el futuro. Así es, resumiendo, es el futuro. Que con el tiempo va a ser común ya decir, che, te escucho por la web, te sigo por la aplicación. Que tenga, digo, siempre dije, guarda, el dial sigue siendo bueno y factible, pero ya todo el mundo tiene su casa, tiene su notebook, o su mesa de PC, o su tablet, o su celular, que donde va. Es muy loco que hoy vos vas con esto, acá lleva el computador. Entonces hay muchas cosas que sí. Nosotros los grandes ya... En tan corto tiempo estamos disfrutándolo, quizás para un chico de 20 años, el 15, es normal. Pero para nosotros, vivir esto es hermoso, ¿no? Yo siempre digo, es hermoso disfrutar la tecnología que nosotros antes era todo a su tiempo, encontrar un tema, si no compraba tal revista, no te informaba. Hoy es un clic y tenés el tema, tenés la data. Algo muy, muy lindo, pues digo, para mí es algo... que me sorprende cada segundo, ¿no? Cada segundo, ¿no? No digo que ya lo sé todo. Iba a decir eso, ¿no? En este corto tiempo que ustedes lanzaron, digamos, oficialmente, online, aire, internet, sería, ¿qué es lo más loco que les ha pasado? Digo, porque uno dice, bueno, hay veces que esperar un año, dos años, para ver qué locura te pasó, de alguien que escuchó, no sabe qué vos decís, mira de dónde, ¿qué les ha pasado algo que les ha llamado la atención? De hecho, más allá de que los ha sorprendido mucho. O sea, hay un montón de cosas. Sí, sí. A mí lo que más me desacomodó fue que mis hijos me recomendaron un par de temas que me dijeran, che, ¿escuchaste? Particularmente Fleetwood Mac. ¿Cuánto, o sea, tiene el más viejo de tus hijos? 20 años. Claro. O sea, mi hija tiene 20 años, Valentina Estefano tiene 18. Te pide Fleetwood Mac. Y me dice, ¿escuchaste el tema ese de Fleetwood Mac? Que yo cuando lo escuchaba, era chico, dije... Y me dijo tal, y mirá, y este artista, y esta cantante. Increíble. Y entonces vos vas a ver... que están dentro de la música que nos gusta a nosotros. Sí, sí. Claro. Entonces es muy loco que 30 años de diferencia, sí. Vos decís, o sea, o, lo mismo o, que o, te llama claro, la atención. A mí me recomiendan personas que me recomiendan y una banda y tiene un estilo muy de Police, muy un estilo muy a Fleetwood, no sé, muy un estilo a Phil Collins, bandas nuevas, alternativas, me recomendaba por un chico de 25 años escucha esto y me asombra que esa persona esté escuchando ese tipo de música, ese sonido, que son influencias, gran parte, hay que decirlo, las grandes bandas, influencia de Cure. Sí. Pero es lindo ver un joven, vamos a decir, de 20 años, 25, que esté haciendo un estilo de Cure o de Police, o que ya fluya muy onda Pink Floyd. Es muy loco, entonces hay cabeza, o sea, hay mentes, como sí, dice él, su exacto. Hijo. Entonces, che, guau, sí. ¿Y dónde fuiste Fleetwood Mac? O sea, nosotros. Porque por ahí uno dice, en este caso, hablo del gusto que puedo llegar a tener yo, 61 años, digo, por ahí si me trato de acordar, inclusive Luis, vos que has estado como DJ, bueno, Hugo también mucho tiempo en radio, yo trato de pensar bandas que han sido muy efímeras, digo, esos hits que salían y que pueden haber durado, como pasa hoy en la actualidad, que duran un mes, hay veces que ahora están durando menos, sí. Hemos tenido un caudal y una cultura musical de bandas que hoy, y como lo marcaban ustedes recién, el tiempo que van, bueno, hay muchos jóvenes que los despierta eso. Bueno, hablar de Pink Floyd. Bueno. Yo pienso que lo despierta primero los sonidos, justamente. Sí, no, hoy no, vos tenés la tecnología a tu mano, hoy el que entiende
música sabe que agarra un teclado, un coro, no sé, y hace un sonido cuando estás bestia, que antes era muy artesanal, no, hacer sí. sonido era artesanal. En Floyd, obvio, por lo cual en eminencia de los sonidos muy under, una forma de decir, pero aparte muy tecnológico. Y aparte una placa conceptual, o sea, sí, el sí. artista hacía un disco sí. para que vos lo escucharas de punta a punta. O sea, justo hablábamos con Luis que vos venías, agarraba un disco y era el procedimiento, el proceso de escuchar ese artista. Entonces vos ponías la púa, el disco iba, mirá. Lo dabas vuelta, lo escuchabas entero y después decís, uy, este me... Y ahí vas cortando, claro, como se le llama, o sea, cortando. Exacto, o sea, descubriendo temas para que otro lo escuchara. Claro, de cierta banda ya te ponía el tema, The Wall, por ejemplo, Pink Floyd, tal. Pero vos decís, che, tal, es el que se iba a trillar, que se iba a llevar a lo más alto. Pero después vos decís, che, hay más temas. Sí, nada. Sí, bueno, el lado B, cuando hablamos del disco. O sea, tiene una particularidad. Intensa es una radio que no te va a molestar. O sea, nosotros la idea es volver a hacer la FM que nosotros escuchamos toda la vida. Sí, sí, sí. Era mucha música y las palabras correctas y justas. Sí, justas. O sea, sí, sí. No vas a tener música estridente, por más que sea sea Pink Floyd. Si vos tenés un tema estridente que te molesta, no lo vas a escuchar ahí. Pero sí vas a descubrir un montón de temas que ya nos ha pasado con un par de oyentes. Que en realidad nos llamó la atención porque dice, escucharon tal tema de tal disco y vos decís, bueno, no somos los únicos dos locos que estamos con este tema, sino decís, hay otros que también están con la misma locura, y dice, oh, yo escuché este tema en tal lado, porque la música son sensaciones, o sea, vos escuchás la música y si la escuchás en un momento muy particular, te va a dar tristeza, si la escuchás en un momento de alegría, te va a traer felicidad, te va a emocionar. Te remonta a ese tiempo X que vos tuviste. O sea, es un legado. Es increíble la música. O sea, los padres se lo legan a los hijos, porque vos cuando estabas tomando la leche en un momento, tu papá o tu mamá estaban escuchando Creedence. Entonces vos decís, va, vos escuchás ese tema en la radio y decís, epa, pero yo me aclaro, este tema sonaba cuando yo estaba tomando la leche y mi... O sea, son sensaciones y sentimientos, o sea. Es inevitable, si vos decís, iba a un boliche, lo tenías a él, yo me acuerdo que iba al boliche y iba a saludar. Tenía la particularidad de poder entrar a la cabina porque éramos amigos del que tocaba, digamos. Se iba y entraba y estaba entre medio de los discos porque estaba al lado de la estrella de la noche, que era el DJ. Y vos descubrías temas ahí que a lo mejor lo escuchabas cuando conociste a alguien que no era de acá, o cuando descubriste a tu pareja, que hoy es tu pareja, y vos decís... Son muchas cosas. O a lo mejor es el último tema que bailaste con tus amigos después que se cerraron los boliches. Entonces vos decís, hay muchas cosas que te traen. Esa es la magia de la música. Claro, esa es la magia de la música. Conociéndolo a los dos, porque sé cómo son cada uno en lo que emprenden y además en la vida particular que tienen profesional, uno dice, ¿cómo hacen para lograr el equilibrio? Porque... Por eso reitero, y mucha gente sabe cuando digo que yo los conozco, mucha gente los conoce, ustedes saben quiénes son. Saben que no han decidido poner una FM online porque dijeron, bueno, vamos a poner una FM online, ponemos un tema, total, si se corta el tema, vendrá más luego, vendrá el otro. Sabemos cómo son. Cuando digo de lo profesional, que lo que se haga tiene que salir bien y se piensa siempre que sea mejor. Y además tiene sus cuestiones particulares. ¿Cómo logran el equilibrio? Se amita, ¿no? Porque todo tiene responsabilidad. Yo, mira, yo le decía el otro día a Luis, yo le echo la culpa al pan casero. Dice, el pan casero y los mate a la tarde es el punto de encuentro. Si bien ahora lo vamos a tener que modificar, le llevarlo a la mañana, a mediodía. Pero creo que era un lugar donde encontramos un punto en común que era al frente de una bandeja, al frente de una computadora que donde sonaba la música, y era compartir con un hermano de la vida, o sea, nos conocemos más de 40 años, o sea, debo decir, tenemos algo en común y me he dado cuenta que tenemos muchas cosas en común, porque Luis es un tipo perfeccionista y yo dije, pucha, me transformé en algo similar porque este tema... viene y ponemos este tema, no, pero acá descubrí este tema. Entonces, es muy meticulosa la selección de la música. Entonces, nos sentimos cómodos, o sea, nos sentimos bien. El barco zarpó.
Entonces me decía, los barcos están tranquilos, estamos navegando. Sí. ¿Para dónde vamos? ¿Y quiénes se van a subir al barco? Y la verdad que vamos a pecar egoísta, pero la radio era para nosotros dos. O sea, era para decir, no creas, uno lleva un pen, otro llevarán, yo llevo mi radio, dije, bueno, la ponemos y escuchamos la música que nos gusta a nosotros. Por el café comprábamos dos discos externos, cargábamos la misma música, toma, escuché. Pero se van dando cuenta que la familia se fue agrandando. Sí, afortunadamente sí. Yo se lo he dicho a él y a un montón de gente con el cochardo. La verdad que esto es algo muy, muy, se hace algo muy limitado para conducir, porque queremos tener, no sé, 2.600 oyentes. No, esto es algo muy, muy simple, algo que, si me escuchan, bienvenido, agradecido. Pero guarda, sí, fue de ese día 7, a las 7 de la mañana de diciembre, era las 12, era las 2 de la tarde, disculpa, me sentía mal, como me decía. No terminaba de agradecer. Soy una persona que. Soy una persona, chico, mucho éxito, Luis, Huito, qué buena idea, éxito total. Y yo después empecé a ver y wow, me sentía mal por no poder contestarle, decirle gracias, che, muchas gracias, gracias por escucharnos. Bueno, ojalá que esté a la altura de tus oídos lo que vaya a escuchar de ahora en adelante. Y ni se duda en pedir, decir, che, te recomiendo, por favor, sí. La rama es esta, musicalmente internacional, sabes, lo que quieras, entro, rock, pop, sea lo que quieras, y vos, ojo, no, nunca vas a tener todo, no. Es más, esta persona que a él le manda un mensaje sobre sobre una banda, yo tengo el vinilo, yo tenía marcado otro tema, yo en el 80, en casi 90, tiraba ese tema, pero no el tema que le marcó a él, que en el cual hoy está en la lista de la programación, no es un hermoso tema. Y de John Fogerty. Wow, digo, entonces le agarro el disco, se lo pongo en la cara, le saco una foto con el celular y digo, pásaselo porque ve que está el vinilo. Pero yo ese tema no lo había escuchado, que habló 80 y pico. Y esta persona, como diciendo, wow, mira, y él a mí, habló por mí, me marcó un tema. Y lo escuché y digo, hermoso tema. Sí. Y yo en ese época no lo había tirado. Tiraba el 1, el 5 y el 6 del lado B. Y este era el tema 2 del lado A, y yo, wow, y se me pasó. Sí. Pues hay veces que vos decís, che, no tenés todo, no te lo sabés, nunca te lo sabés todo. El que se le cree que se lo sabe todo, y bueno, está perdido, está complicado. Nunca terminás de aprender nada lo que se haga. Musicalmente, a mí me sorprendió. Y yo le digo, wow, qué buen tema, che, nunca lo había escuchado. Y tenía el disco. Lo tengo y después otra persona mía más también nos marcó un tema nuevo de Bruce Springsteen. De Bruce Springsteen. Hermoso. Hermoso. Sí, que todo ese Bruce Springsteen se quedó con el. Claro, que con Cúbrelo. Y el tipo acaba de editar una placa ahora en este año. Sí, sí. Bueno, todo eso gracias. Sí. Eso es gracias para vos, Gaby. Vos sabes el tema que marcó. Hermoso. Qué buen tema. Sí. La casa de la guitarra, algo así, que no me acuerdo el nombre. Pero nuevo, 1986, 2020, temazo. Entonces creo que eso es hay una, por eso digo, en este caso como que yo dejo que sea él, pues no, hay cosas que él tiene un punto de rock que yo siempre fui más del pop, sí. Más del pop y el dance. O sea, no, se junta el pop y el rock. Rock, entonces podemos fusionar. Y la radio es pop, rock. ¿Por qué intenso? Mira vos hasta lo que. Todos tienen. O sea, mira vos, ¿no? Por lo que fue también esto, yo a él digo, me gusta. Yo no me soy un desastre por los nombres, pues, che. Sé mañana, que hay un. Yo siempre digo, mañana voy a poner un kiosco y no sé qué nombre voy a poner. Puede estar 10.000, yo no soy un desastre por los nombres. Y cuando yo le di el sí, digo, dale, hagámoslo raro. Se va a llamar Intensa. Me gusta el nombre Intensa. Él, te digo otra cosa, él también. Era radio estación. Me acompaña a todos ahí lados. Ahí es donde cambia. Bien, claro. La estación de radio Intensa. Es una estación. Y bueno, viste cómo somos los negros. Digo, che, creo que no diga estación, diga station. Claro, estación. Bien, no, le tiene un toquecito, malla. Pero el nombre fue de él y a mí me gustó. Y yo, si algo no me gusta, puedo estar. Bueno, bien, lo vamos a estudiar, lo vamos a ver.
No, fue... El Radio Station es de él. El radio, sí, yo puse Radio Station. Sí. Es Radio Station. Exacto. Yo le puse Intensa Estación de Radio y me dijo... Oh, no, no, para. Radio Station. Claro, sí, sí. Y dije, wow, Intensa Radio Station. Listo. O sea... Hay un problema porque tenemos muy pocos no con Luis. Entonces, dijimos, sí, hola radio, bueno. Pan cayó con salame, sí. ¿Te traigo mate cocido? Sí. Sí. Entonces, es como que, bueno, nos conocemos toda la vida, o sea, digamos, hay muy poco. Yo sé que si le digo, che, mira, este tema, y a mí me suena feo, porque no, le va a sonar feo. Si él encuentra un tema y dice, mira, escuché esto. Escucha. Y a los tres acordes dije, no, ya está. Porque en realidad va por eso, va por sí, sensaciones. No, hay por... mucha afinidad en cuanto al gusto de la música. Sí. Y la idea, buena, y la idea creo que... Soy mejor asador yo que él, pero claro. Bueno. Bueno, todavía no sé, ¿no? Pero no. Él hace muy bien el mate cocido. Sí. Tenemos el mate cocido. Menos mal que va a venir en medio de año, dice. Que traiga la carne para acá. Pero no, hay algo que pues, digo, hay algo increíble porque, más, bueno, hay muchas cositas que van a venir en producción. Estamos planteando el terreno, más allá que la gente ya escucha y acepta un montón de cosas. Hay otros proyectos a verano, musicalmente, entonces como que no queremos tirar todo, que sea avasallo, que sea muy, viste, que sea. Explosiva, Y hay una producción... Hay un muy buen trabajo, digamos, el contacto que ustedes tienen, hay mucha gente que los ha apoyado, ha ayudado en esta cuestión, ¿no? Digo, mira, porque por ahí, el armado... vuelvo a decir lo que dije, vengo diciendo, o sea, no es una cuestión de decir, bueno, vamos a armar, que salga, le ponemos esta bola. Cuando vos estás un domingo a las 3 de la tarde, no dejándole dormir a María la siesta, y dejando a mi familia solo para ir atrás de un sueño, es donde vos definís cuál es, a dónde querés llegar con ese sueño. Y este es lo que nos ha dejado este 2020, esta pandemia, que en realidad no sabemos cómo va a terminar, porque en realidad uno arrancaba el año pasado, levantaba la copa en 2020, dijo que venga un buen año, qué sé yo, y cuando te diste cuenta, en marzo estábamos todos encerrados, y vos decís, ¿alguien lo tenía planificado? Y no, la verdad que no. ¿Alguien tiene planificado el 2021? No. O sea, en realidad no. Pero lo sí que te dejó es que somos muy efímeros. La vida es muy corta. O sea, uno dice, tengo 20. Sí, pero vos no sabés cuánto tenés de vida. O sea, tengo 70. No, tampoco sabés cuánto tenés de vida. Entonces vos decís, ¿por qué para mañana lo que podemos hacer hoy? Exacto. ¿Por qué no? Yo pienso que este estado que estamos viviendo, esta pandemia, que es mundial, para nosotros era leerlo, porque pasó en el año 1900. Nosotros nunca va a pasar. Bueno, creo que estamos pasando, la estamos viviendo, gracias a Dios, a pesar de cosas que otras familias no pueden decir lo mismo, muy triste, todavía somos agradecidos de poder decir esto, pero no dejar de cumplir los sueños. Yo he sido una persona que por ahí, lo hago después, lo paso para el mes. El año que viene voy a ver. Ya ahora creo que a mí por lo menos me ha enseñado... Sí, lo voy a vivir hoy. Si están las posibilidades de hacerlo, se hace. No decir, pero yo pienso que el humano va a morir así, pero después lo veo, después lo llamo, o después viajo, después lo haré. Tener la posibilidad de hacerlo, cumplir el sueño. Nosotros, hacerlo. Tenemos la experiencia, y bueno, casualmente con Luis, ¿no? Que hoy lo que nosotros vivimos acá, dentro de esta... cuatro paredes, con el cambio que tuvo, Luis tuvo mucho que ver en eso, digo por ahí, Parece que es un tipo muy generoso. Sí. Alguien tiene que decir que es muy generoso. Es muy generoso. Y yo quiero, por ahí como, marcar en el punto final, digo, a ver, nosotros no somos de hacer muchas entrevistas, a los medios, o sea, por ahí dice, che, ya se
se hace nota entre ustedes los medios. Bueno, no, es que hay veces que está bueno porque es reconocimiento, digo, pero en este caso muy particular nuestro, y lo digo y lo menciono de esta manera, que después cuando hagamos la presentación de la entrevista lo vamos a volver a repetir, está orientado, yo tengo una gran amistad con Walter Pacheco de hace años. Walter fue un tipo que me abrió las puertas a mí y me dijo, querés hacer radio, querés hacer deporte, tenés, hacelo. Y en este caso, muy particular, vos lo has dicho, ¿no? Luis es un tipo muy generoso. Sí, sí. Porque Luis es un tipo que abrió su casa, abrió su estudio, nos ayudó muchísimo, nos ayuda mucho, siempre está, él no tiene esa envidia o ese de, no, a este le voy a explicar la mitad del cuadro porque la otra mitad que lo averigüe. También sabemos cómo es él. Y cuando digo como a él me refiero que no le haga alguna porque bueno, somos todos un poco así, ¿no? Y en tu caso, Hugo, sos una persona que nosotros hemos aprendido a querer y a valorar y a respetar, y yo siempre lo digo, ustedes son dos grandes profesionales y esto uno lo marca desde el punto de que me parece que está bueno respetar los valores que tienen los demás y hacerlo notar, porque yo la verdad que me siento muy bien cuando ustedes están acá. Hugo ha venido, ha compartido mesa, acá hemos charlado, nos ha ayudado en algunas cuestiones muy particulares que tienen que ser, inclusive con un proyecto nuevo que nosotros lo largamos en febrero, que nos ha ayudado, posturas, cuestiones, cosas, por ahí bueno, tenemos que ir puliendo ahora nosotros mismos, porque de eso se trata, ¿no? Abrir la mente y escuchar el que te dice, ¿no? Así ya no, ahí te me está diciendo algo. Sí, yo, esa es la vida. ¿Me entendés? Entonces, por eso para mí es un gusto enorme que los dos estén acá. Desearle lo mejor y darle la posibilidad para que cada uno exprese lo que quiera expresar en esta final de nota. Vos primero, que sos el que tiene la, no, mirá, la clara. La verdad que, gracias primero. Por, bueno, por esta entrevista, como él cuando vos nos planteaste, digo, no, vamos, que somos para ir, pero no, bueno, y pensé, che, bueno, pues sí, pero Ferrer siempre tiene su atención y guarda. Yo también tengo que agradecer a muchas personas en las cuales me han brindado, se han puesto a disposición para lo que necesite. Si no lo quiero nombrar todo porque me va a faltar uno y voy a quedar mal, pero agradecer a mucha gente desde el día cero, el técnico que sabe, la persona que nos armó desde nuestra PC, otro técnico de Córdoba que no va a dar el nombre para no quedar mal por nombres, horas trabajando, locutores locales igual, ofrecerse para lo que necesite, también, vamos a decir, hoy día colegas radiales que también me han saludado, lo han saludado, sí, a él, tanto, sí, locales como gente de Córdoba. Creo que digo siempre, yo digo lo creo, bueno, somos humanos con millones de defectos, errores, pero creo que las cosas tan mal en estos tiempos no hemos hecho, porque igual yo siento mucho aprecio, mucha gente, muchísima gente, sea del medio local, sea radial, musical, fotógrafo, gente común que por ahí me he topado, ese loco. Muy bueno, te escucho. Algo distinto, bien, por fin. Bueno, gracias, digo, la verdad, digo, muchas gracias. A mí, no sé, un honor que nos escuchen. Pero hay mucha gente, en mi caso, yo, muchas personas que, no sé, como dice Lugo, hicimos para algo para nosotros. Digo, viste para otros dos para escuchar música. Espera, a ver qué se dice. Obvio, sabemos que va a haber gente que va a ver qué es esto, qué hace estos locos, pero se fue. Fue más lo que yo quería. Algo que yo quiero también decirlo en persona. Él, por ejemplo, una persona que tiene dos, tres tareas por día, sí, en su página Vía País, en un canal conocido, Rollito. Y a la vez, él, las noticias que usted escucha cada 30 minutos, él la voz, él lo hace desde su casa. No es que está en mi estudio, en mi covache, como le digo yo. No es que está dentro de la radio. Entonces, él desde afuera graba, arma, se carga vía online, entonces, y una producción que él hace, y siempre digo, me encanta, porque más allá de ser música, tiene esos minutos de noticias justo, nada extenso, informa,
que la ves más allá que después se hace data musicales para tirar, pero él te está informando con la gente que esté escuchando música, de repente tiene noticia local, nacional, internacional, y lo hace él. Yo más no, yo ni le no edito, le digo, no, él de su casa está y ora y veo cuando estoy ahí, pues me asusto porque veo el mouse que se mueve solo, o en el lugo, digo, está, todo se está programando las noticias. Entonces, algo que lo quiero que se sepa, que es eso, él no sé cómo hace, realmente la señora, su hijo, lo deben querer mucho para dejarlo, porque horas abocado sobre su todos tres trabajos que tiene aparte, abocado a intensa, dando la nota en información. Entonces, qué sé yo, yo me siento hoy, no sé, un bendecido, o sea, la verdad digo, bueno, creo que las cosas tan mal en este tiempo no las he hecho, y por el cual, si me decís te lo merece, y bueno, sí, sí. Estamos diciendo, sí, me siento muy, muy halagado y a la vez agradecido, muy agradecido con todo, con todo, con todas las personas que me mandan mensajes, tanto por celular en privado, a mí. No sé. Por eso digo, esto viene como para quedarse, y bueno, el que le gusta, que disfrute la música. Que la música, vuelvo a repetir, es el lenguaje universal. Por ahí no vas a entender lo que dice la canción, pero te va a llamar las armonías, los sonidos, y te transporta el tiempo, que vas a decir, uy, ese tema lo escuchaba, tenía 20 años, y te lleva el tiempo, los olores, era verano, te mueve el aroma, como es DJ, le he puesto temas a personas con las cuales hoy se han casado, y yo con ese tema me casé, wow, hoy lo vuelvo a escuchar, y bueno, eso hace la música, pienso que donde estés, por más que no sepas el idioma de otras personas, poniendo un sonido, creo que eso une automáticamente al ser, ¿no? Es así. Yo, por mi parte, es eso. Planteo, cuando lo puse, yo creo en un estado, no sé si en una historia lo puse, cuando dos genios se juntan, rota la lámpara, ¿qué puede salir? Y se juntaron dos y hicieron la bomba atómica. No vamos por ese lado, no hacen nada. Hay una cosa que yo le rescato y se lo he dicho siempre a Luis. Luis es un tipo que te avisa si se va a poner mal. Un tipo que te respeta hasta ese punto. Decir, che, no, para, mira. Mañana no, a las 8 no. O sea, yo desde que voy a la casa, porque su covacha ha sido siempre el lugar de reunión, yo jamás me he sentido mal. No. O sea, vos vas a la casa de Luis y te atiende de la misma manera, y hace 40 años que me atiende de la misma manera. Entonces, en ese lugar vos no te podés sentir mal. El tipo, aparte, altamente generoso, y que es un tipo que puso su casa, está en la máquina, se levanta a las 4 de la mañana a ver si está el tema, está editando y a ver si acomoda mirá, te voy a cambiar este tema, lo cambia. Ya le he dicho 20 veces que no me consulte, que lo cambie. Pero es un tipo, y aparte sumamente generoso, y yo lo considero para mí un crack. Es un tipo, un crack que tiene un gusto musical que yo no he visto, que he visto en pocos, y que a mí me hace muy bien que él haya tenido un sueño en el 2000 de poner un estilo de radio así, y que hoy en el 2020 lo haya hecho conmigo. Entonces, son esos tipos que voy a decir... Yo voy y me siento bien con el tipo, o sea, yo voy con él, la paso bárbaro. Sí, es difícil pasarla. Y tenemos un gusto en particular, que es la música, y tenemos otro gusto, que es la pasión. Yo creo que a una cierta edad uno hace las cosas por gusto, por pasión, por sentirse bien. Yo creo que ya a una cierta edad, no quiere decir que estemos viejos, no, pero digo, a una cierta edad vos ya las cosas, si las cosas no las haces con gusto, es como que decir, no, para, que las hago otro, yo me voy al rinconcito, déjame a mí mi rinconcito con mis cosas. Creo que esto es así. Yo creo que, gracias a Dios, afortunadamente, yo también, como hablo con Luis, soy un bendecido, porque la vida me ha bendecido con las cosas que tengo. Entonces vos decís, ¿por qué voy a forzar a hacer algo que no me gusta? Entonces, en esas cosas pongo el piloto automático. Hay cosas que tenés que poner el piloto automático, se acabó la historia. Vuelta de página. Disfruto de las cosas donde me siento bien. Disfruto haciendo las cosas que me siento bien. Obviamente mi familia, que todos, porque en realidad tenemos un grupo de la familia
que mi vieja ahora está aprendiendo a mandar WhatsApp. Mi viejo no, pero mi vieja está aprendiendo a mandar audios. Entonces, digamos, el apoyo familiar es primordial. Bueno, que pienso que no se podría. Es esencial. Bueno, Verónica. Conocimiento también. Sí, Verónica. Porque... yo le he quitado muchas horas a Verónica, le he quitado muchas horas a mis hijos para hacer las cosas que a mí me apasionan. A mí me apasionan los medios de comunicación, la radio y la televisión. Entonces es como que se suben al mismo carro y uno comete el error de meterlos en tu ritmo, sí, sí. Que no es bueno. En un momento te das cuenta que no es bueno porque los metes a todos, los llevas. Pero sí, el agradecimiento eterno. Es un sueño hecho realidad, porque si bien yo tuve en un momento una radio en Córdoba, que tenía una idea donde Luis estuvo. Ahí estuve también. Lo llevé porque en realidad, y allá cuando lo llevé, los que lo conocieron y que conocieron el gusto musical dijeron lo que dicen todos. No, la tiene claro, el Guaso es un crack, el tipo es un crack. Había operadores de Córdoba y musicalizadores, y él venía y decía, mirate, y este lo escuchaste y este no, y los tipos decían, no, no lo escuché. Entonces vos decías, te das cuenta que el tipo de él sabe un montón. Y bueno, fue la economía hecha por los hombres, no las decisiones de la vida, la economía de los hombres, sí. Llevó a que tuvimos que cerrar ese radio. Pero hoy en día la abrimos por una idea de decir, bueno, ya es hora que la pongamos, si ya está la vida que hicimos por la radio. La pongamos. Hoy en día, en el mundo, físicamente las radios han desaparecido. Sí. O sea, vos hoy no tienen estudio, va a cualquier radio, no tienen estudio, es todo digital, el mundo se mueve de manera digital. Es increíble que vos estés escuchando y hagas clic, no, y escuches la radio y francesa. Aparte, claro, esa ventaja, y hoy, pues si vos, yo hoy, cualquiera que ya esté entrando al tema digital, vos tenés, vos desde acá, de tu estudio, estás transmitiendo, y el locutor capaz que es de Buenos Aires, te está saliendo en vivo, vía web. Sí, capaz que alguien, che, ¿pude ver el locutor? No, está en Buenos Aires. Ah, pues estoy escuchando en vivo. No, pero transmite en Buenos Aires. O está en Córdoba, está, no sé, en San Francisco. No puedo creer. Campeonato, vos tenés que ir al lugar, a todo, viajar. Hoy tenemos esa, la dulzura y la ventaja de la tecnología. Pero si lo escuché, no, si el vago me dio la hora, me pasó el tema, no, pero no está en mi casa. Pero, no, el vago está en... Bueno, tengo, ¿no? Entonces esas son cosas muy buenas. Es tremendo. Lo que está allá. Así que nos tenemos que adaptar, digamos, vamos a hablar por los ruiditos, lo voy a repetir, se tiene que adaptar a esta nueva, que no es nueva para nosotros, no es nueva, pero ya vamos a decir, che, pero esto ya viene hace tiempo. Pero ahora nos tenemos que ir encaminando, que el futuro es eso. No, para mí que yo me esperando el local, antes, sí, un local, el cartel enorme, ¿viste? No. Hoy, no, pasa por acá y abre el notebook, tu monitor y tu micrófono. Sí. Pero aparte, hay ambientes ya, hay ciudades donde está muy contaminado el dial, donde ya no. Exactamente. No entra más una radio más y. Existen las cuatro frecuencias. Y hoy en día, vos sintonizas una frecuencia si tenés un radio receptor. ¿Sí? Que por ahí no, ya casi, ya no, poca, casi como que sí, existe. Sí, sí. Y si no, te subís al auto, y hoy en el auto con las aplicaciones tenés Bluetooth, así que agarrás el teléfono, si venís con la aplicación, lo conectás a Bluetooth y se acabó la historia. Yo estuve con ustedes, tuve que aprender a conectar. Hiciste la pruebita, yo te vi, te vi en el video de la pruebita que teníamos de tester. Un maestro, tuve que ponerme. Un maestro. Bueno, y agradecerte a vos, obviamente. A todos los amigos, porque en realidad... hemos tenido muchos agradecimientos. O sea, la gente es muy generosa. Viste que dicen que la gente, por ahí dicen que la gente es una mierda. No, depende de quién te cruces. Hay gente que es una mierda. Pero afortunadamente el mundo sigue girando con un montón de gente que vale la pena. A los dos agradecerles enormemente. Y bueno, indudablemente estamos en una. Prácticamente a día de fiesta, de cierre, y bueno, más allá de que no sé si da para fiesta este año, pero bueno, pasémosla bien con la familia en la medida que se pueda. Agradecerles nuevamente de vuelta que han estado acá y de hacerles todo el éxito, ¿sabes? Que nosotros, gracias. Y ponernos a disposición para lo que ustedes necesiten, eso creo que ustedes más, porque ustedes lo saben, que este estudio, que es de Luis Páez,
Le vamos a poner la, sí, la puerta, ¿eh? Sí, lo bauticemos como estudio Luis, sí, Alberto. Luis Alberto. ¿Le puedo poner la? Tratando la, la gerencia. No, la, no, me va a buscar la así. No, no. ¿Le puedo poner la? ¿Sí? Porque el lap era cuando era DJ, entonces claro, tenés que sacar el sellito nuevo y ponerle el sellito del lap que claro, estaba en los discos. Cada tanto la gerencia de Héctor Urbano, líneas, gracias por haber que estaba acá con esta idea. Líneas aéreas peruanas. No, yo creo que cerrando el año, yo creo que uno hay que celebrar porque hay gente que se fue y que no se tenía que haber ido. Entonces vos decís, ¿qué tenés que hacer? Y hace un balance, mirá para el lado y ya tenés el balance hecho. No, 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 no tenés que buscar mucho más allá. Entonces creo que el 31 termina un año y el 1 de enero arranca el 21. O sea, visto que dicen, ojalá que se vea este año. No, no, o sea, esto es el día a día. Sí. No sabemos qué va a pasar el 1 de enero del 2021, pero sí sabemos que hoy, cuando levantes la copa, el 24, vas a tener a los que realmente. Entonces, yo creo que con ese ya el balance es altamente positivo. Yo pienso igual, también. Y gracias de corazón, pues sabés que te queremos mucho. Gracias a Radio Ciudad, a tu familia, a vos especialmente, como siempre amigo ya sabes. Yo también, me gusto que la vida nos haya cruzado. Y bueno, también desearte lo mejor. A cada oyente de Intensa también desearle lo mejor. Que cierre un año entre difícil, pero lo mejor que se pueda. Y bueno, mientras respiremos, mientras veamos, cada vez que abramos los ojos, por más que esté lloviendo o haga viento, disfrutar eso, porque un día más de vida que nos da el universo para decir, hay que seguir, hay que seguir. Es así. Y, pero bueno, desear lo mejor a todos, en este caso a las personas que yo conozco y a los que nos conocen y los que nos escuchan, nos mandan su mensaje, que termine bien este año. Y ponerle la mejor energía para el próximo 2021, que va a ser bueno. Va a ser bueno. Gracias. Gracias a vos. No. Gracias a vos, papá. Desde Arroyito, Córdoba, Argentina, Intensa Radio Station. La música que más nos gusta. La música que más nos gusta. Intensa Radio Station.